La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que fueron identificados algunos de los responsables de la masacre en una vulcanizada donde murieron 4 personas y que además grabaron este ataque, video que ya circula en redes sociales. Desde luego, hemos podido identificar a algunos de los que participaron en este evento y se estará llevando a cabo la integración de la carpeta para su judicialización. Por tanto, Carlos Zamarripa, fiscal general del Estado, aseguró que hay una carpeta de investigación abierta para esclarecer los hechos. Nosotros tenemos dentro de la carpeta, que se inició a principios del mes con motivo de ese evento, se está llevando a cabo la investigación respectiva, dijo. El video fue difundido en redes sociales y en este se puede observar cómo llegan varias personas armadas a una vulcanizadora e inmediatamente abren fuego contra los que se encontraban en ese lugar. Posteriormente, los delincuentes bajan del vehículo para cerciorarse que no quedara alguien con vida, por lo que rematan con varios balazos los cuerpos. Asimismo, con una camioneta derriban el zaguán del taller mecánico y entran para asegurar la muerte de todos y así finalizar el ataque. Carlos Zamarripa reveló que los delincuentes están vinculados con el robo de combustible, misma razón por la que se podría haber generado este ataque. Advertencia: las siguientes imágenes contienen material gráfico que puede herir la sensibilidad, se recomienda discreción. Aquí el video flecha hacia abajo.